ti en Reynosa. ¿Cómo te sientes de estar en este aniversario de la Liga Industrial? No, muy contento, muy honrado de estar aquí, de que me hayan invitado a este aniversario. Muy contento, tenía años que no venía aquí a Reynosa y estoy muy honrado de estar aquí en este gran aniversario de la Liga. Cuando andabas con Serapio de Saltillo, cuando llegaste por acá, ¿no? No había béisbol en Reynosa. No había. Te digo, yo este parque no lo conocía, esta es la primera vez que lo visito. Cuando yo jugué Liga Mexicana, Reynosa no estaba en la Liga. Después ya que me fui a Estados Unidos, regresó a la Liga, pero ya no he tenido la oportunidad de visitar este estadio. Es la primera vez que vengo a este estadio. Una brillante trayectoria en el mejor béisbol del mundo, Vinicio. Gracias a Dios, sí, fui bendecido con talento y la oportunidad que me dieron los Bravos de Atlanta para llegar a Grandes Ligas. Después fui drafteado para los Rockies de Colorado, donde fue los que me dieron la oportunidad grande de establecerme como un pelotero de Liga Grande. Y digo, estoy muy agradecido con las dos organizaciones que fueron las que confiaron en mí y me dieron esa oportunidad para yo demostrar que podía jugar a ese nivel. 6 equipos en Grandes Ligas, Luis. Sí, jugué con varios equipos, algunos repetidos. Con los Rockies jugué 2 veces, con Atlanta jugué 2 veces. Padres de San Diego, Tampa Bay, Astros de Houston, Nacionales y Padres de San Diego también. Sí, jugué con varios equipos, pero tuve una experiencia maravillosa en el mejor béisbol del mundo. Conocí mucha gente, compartí mi juego con los mejores del mundo y eso me llena de alegría. 46 jonrones en una temporada, la marca más grande para un mexicano. Así es, fue una temporada de ensueño, fue en el 1998 cuando tuve esa gran temporada que llegué a conectar 46 jonrones y empujar 144 carreras en una temporada. Te digo, fue una temporada donde todo me salió bien, no me lesioné y pude estar en line-up todos los días para poder poner esos números. ¿Qué opinas de los mexicanos que están actualmente en el mejor béisbol? Bueno, hay unos mexicanos han tenido tremenda temporada, tuvieron tremenda temporada como Roberto Osuna, que a pesar de su edad está teniendo tiene un rol tan importante con los Azulejos de Toronto. Ser cerrador a tan temprana edad no es fácil, y él lo ha hecho con un talento de sobra. Él es un muchacho muy talentoso, pero también tiene muchas agallas para pichar. Mucho temple. Yo lo conozco él desde que tenía 13, 14 años. Y a pesar de, como te voy a repetir, a pesar de su corta edad, está teniendo una temporada que ni muchos peloteros ya establecidos la han tenido, ¿no? O sea, para ser tan joven y llegar a un equipo ganador y ser el cerrador del equipo no es fácil, ya lo ha hecho con creces. Lo que no logró su papá lo hizo él, ¿eh? Bueno, así suele pasar algunas veces. A veces lo que el papá no pudo, el hijo lo hace, o viceversa, sí, ¿no? El tío sí. Pero te digo, fue su papá fue un buen pelotero a nivel Liga Mexicana. Sí, cómo no. Y Roberto Junior, te digo, está bendecido con un gran talento y tiene esa determinación para desempeñar ese rol que no es fácil. Mira, Vinicio, estamos para Prensa de Reynosa, la página web. No sé si quieres mandar un mensaje a la afición. No, pues un saludo muy afectuoso a toda esta afición. Te voy a repetir, la primera vez que estoy aquí en este estadio, y pues les mando un saludo muy afectuoso y les doy las gracias también por darme ese seguimiento como afición mexicana, como toda fanaticada mexicana. Cuando yo estaba en Estados Unidos, les agradezco todo el seguimiento que me dieron cuando yo jugaba en Estados Unidos.